encuentran sin vida adulto mayor en el cementerio Jardines de Recordar en Valledupar. Al mediodía de este lunes, un hombre de 85 años, identificado como Luis Torres, fue hallado sin vida, suspendido de un árbol en un lote donde está ubicado el cementerio Jardines de Recordar en Valledupar. Transeúntes fueron los primeros en percatarse del fatídico hecho y de inmediato alertaron a las autoridades, quienes hicieron presencia en la zona, la acordonaron y realizaron la respectiva diligencia. Familiares del fallecido arribaron hasta el sitio y una vez se percataron del trágico suceso, rompieron en llanto y no entendían por qué el hombre de la tercera edad tomó la fatídica decisión. Unidades de la SIJÍN de la policía realizaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de Valledupar, donde efectuarán las labores forenses. Para mí, el programa de adulto mayor ha sido de mucho beneficio y bendición. He aprendido aquí muchas cosas importantes de nuestros profesionales. E invito a todas las personas de nuestra edad a participar de este programa, que es de mucha bendición. Que no nos quedemos en casa, aprendamos acá.